internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Aquí estamos, después de 9 años, los machos de montaña se reúnen. Bueno, ahora ya más que machos, ya... Machitos ya, con canas, ya con más lesiones. Mi amigo Rafa. Hola. Los trastos. Y el amigo David. Soy una tienda, soy un catálogo de... Aquí tenemos el refugio de piedra, Panticosa, que estuvimos... hace ya como 9 años juntos, y ahí podemos ver todas las locuras que empezaron a construir que han dejado a mitad. Del refugio medio construir. Juanmita recogiendo su ropa, ya ha desayunado, ya ha hecho su primer desayuno. Vamos camino del segundo. ¿Dónde, Juanma? Piedrafita. Y lo otro que tenemos al lado es los infiernos, ¿no? Con la marmolera. Seguramente este de aquí arriba, que es más alto, será uno. Impresionante lo de que se ve. Detrás hay dos o tres más. Tenemos el grupo expedicionario. Ya tenemos un lesionado con un corte, una lata. Ya estamos aquí en el Ligón inferior, no Tatuero. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar el superior. Ahí tenemos a Rafa. Pues esta es otra pala, podéis ver, tenemos que atravesar por ahí, y felices y contentos, vamos para allá. Bajando ya el collado. Bueno, esto que veis ahí es una mini chimenea que hay que destrepar. Es necesario lanzar las mochilas, los bastones. Y agarrarse a base bien. Lo hemos hecho y ahora seguimos bajando. Es que igual.
igual también ven la chimenea y dicen, uy, por aquí no es, se piensa que no es, ¿sabes? Igual ven la chimenea de Estrepar y se piensan que no. Aquí estamos, a pie de Vindemal, 2 horas esperando a ver si los compañeros encuentran el paso para bajar el collado. Juanma ya está abajo en el otro ibón y Carlos ha subido a ver si puede facilitar todo. Vaya movida. Bueno, pues ahí tenemos al amigo Juanma esperando a los pies del Vindemal, ¿vale? Bueno, pues ya bajando al refugio se ha abierto después de haber superado el paso más complicado. Y fijaros que ahí ya estamos viendo las fajas de Ordesa. Bueno, no es la 6 de la mañana, pero ya estamos despiertos. El amigo Juanma ya está afuera preparando el desayuno. A ver. Aquí tenemos a nuestro fresquito amigo. Esa frase que decías. Estás aquí porque quieres, nadie te ha obligado, ¿verdad? Bueno, ya estamos en marcha. Hasta el collado que nos llevará otra vez a Panticosa. Y nos despedimos del Vindemal. Hasta la próxima. Limpio. Y aquí de allí, Peña Telera. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Regreso ya, la linaria Panticosa y todo lo que han construido. Me han dejado a mitad.